Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 24 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado para usted, especialmente el día de hoy. Agentes de la Policía Municipal logran la captura de integrantes de una peligrosa banda de roba coches tras una intensa persecución al norponiente de Saltillo. Las imágenes y pormenores de estos hechos en unos instantes. Taxista deja al borde de la muerte a pasajero luego de propinarle una golpiza para asaltarlo. José Francisco Hernández, de 52 años, lucha por su vida en un hospital tras ser atacado por el ruletero, quien lo habría atacado con la ayuda de un cómplice allá en la colonia Nueva Tlaxcala. Se viene un boom poblacional sin precedentes en los últimos 40 años para Saltillo. Esto con la llegada de Tesla a Nuevo León. Empresario de la construcción prevé que la zona metropolitana de esta capital de Coahuila alcance hasta 2.5 millones de habitantes en los próximos 15 años ante la instalación de esta armadora y compañías proveedoras. En información del resto del estado, entrada de un nuevo frente frío ocasiona fuertes ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora allá en la región norte de Coahuila y provoca daños, así como la caída de espectaculares. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia una nueva visita a la región lagunera. Le tendremos aquí todos los detalles. Mientras tanto, la intensa ola de calor obliga a Arteaga a aplicar el tandeo permanente de agua potable para evitar el despilfarro de líquido mientras se buscan nuevas fuentes de abasto. La inflación hunde en la necesidad a más de 3.500 familias en Saltillo. El Banco de Alimentos registra un fuerte incremento en el número de personas que buscan alimentos a bajo costo ante la escalada en los precios de la canasta básica. Y le recuerdo que esas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno. Antes de irse a dormir, ya estamos listos. Comenzamos.